Estamos. Buenas tardes, amigos que nos acompañan nuevamente en un coloquio que organiza la Escuela de Física. En esta ocasión contamos con la compañía de la joven Andrea Matamoros. Andrea actualmente está cursando una beca de investigación en la ciudad de Sicilia, Italia. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas, y bienvenidos a los coloquios de la Escuela de Física. Antes que todo, hemos quedado con Andrea de que se van a dar 45 minutos de charla y luego comenzará con una etapa de preguntas. Así que igual, de igual manera, no se olviden firmar la lista de asistencia que se va a presentar ahí en el chat. Empecemos, Andrea. Okay, perfecto. Entonces, buenas tardes a todas y todos. Solo permítanme un momento. Listo. Ok. Buenas tardes a todas y todos. El día de hoy les voy a hablar un poco de un tema muy bonito para mí. Bueno, antes que todo me voy a presentar. Mi nombre es Andrea Matamoros. Soy máster en física nuclear, orientada en aplicaciones y pequeños aceleradores. ¿Qué aplicaciones me pueden preguntar ustedes? Sí, hay física nuclear en generación de energía eléctrica, sí, de energía. También estudiamos lo que es los procesos nucleares que suceden en el universo, la astrofísica nuclear. También estamos en la física nuclear aplicada a la preservación del arte y la herencia cultural. Y mi favorita, mi área favorita, lo que es la física nuclear aplicada en la medicina. El tema de hoy está relacionado con esto, con la física nuclear aplicada en la medicina, y es prácticamente una introducción a lo que fue mi trabajo de tesis acá desarrollado en la Universidad de Catania, en Sicilia, con el Instituto Nacional de Física Nuclear el área del sur de Italia. Y entonces mi tema del día de hoy son simulaciones Monte Carlo de daño producido al ADN durante tratamientos de protonterapia. Sé que el nombre puede ser un poco extenso y también puede motivar varias preguntas sobre tres temas en específico. Por ejemplo, empezando con simulaciones Monte Carlo, ¿qué son las simulaciones Monte Carlo? ¿Para qué sirven? ¿Qué se puede hacer con ellas? Daño al ADN, ¿cómo podemos simular el daño al ADN y por qué es importante para la sociedad este estudio, estos estudios? Y por último, ¿qué es la protonterapia? ¿Qué son los tratamientos de protonterapia? Entonces, vamos a revolver un poco estas incógnitas y vamos a empezar a hablar, para dar un buen entendimiento, vamos a empezar a hablar sobre la radioterapia. Sé que, por ejemplo, ustedes han escuchado o han sido partícipes en lo que son rayos X para energías, para imágenes, lo siento, y ustedes están estar preguntando quizás radioterapia. ¿Qué radioterapia? Bueno, es el tratamiento de enfermedades, tumores malignos, cáncer, mediante el uso de rayos X altamente energéticos. ¿Son los mismos que con los que se producen imágenes? No, son más energéticos que esos rayos X. Y literalmente la historia de esto empezó a partir de las imágenes, después se pensó, ¿se podrán utilizar estos rayos X para tratar cáncer? Y sí, funcionó. Entonces, esta es la definición de la radioterapia. Pero, ¿cuál es el objetivo esencial de la radioterapia? Bueno, es entregar una dosis lo más uniforme posible con el objetivo de inducir la muerte de células tumorales, o sea, células cancerígenas, pero evitando el daño a tejido normal para así minimizar consecuencias en el paciente. Esta parte que nosotros tenemos resaltada acá es muy importante para todos los avances que se han hecho en el área de física médica de tratamiento de cáncer por radiación, es el inducir la muerte de células tumorales, pero evitando el daño a tejido normal. ¿Por qué? La técnica original de radioterapia induce muerte de células, sí,
pero hay una parte que no está evitando el daño de tejido normal, que ya se lo voy a mostrar por qué. Entonces, se da una innovación de la técnica. Se proponen nuevas técnicas, nuevos tratamientos, y una de las formas, una de las innovaciones, es que en vez de utilizar rayos X altamente energéticos, utilicemos entonces protones e iones pesados. Y a esto se le llama hadronterapia. Entonces, por eso iniciamos con radioterapia y avanzamos a hadronterapia. ¿Por qué utilizar protones e iones pesados? Bueno, si ustedes notan acá, tenemos algo muy esencial y es que se da una aplicación de dosis más precisa, una entrega de dosis más precisa. Y entonces, ¿por qué se da esta entrega de dosis más precisa? Porque si ustedes notan en esta imagen a la izquierda, tenemos un perfil de dosis versus profundidad y entonces vamos a notar que hay tres gráficos. El primer gráfico describe cómo es la deposición de dosis a partir de la radioterapia, o sea, cuando utilizamos estos rayos X muy altamente energéticos y podemos notar que la mayor deposición de dosis se da en los primeros centímetros de que el fotón pasa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta área de aquí a los 15 centímetros de profundidad, por ejemplo, en un cuerpo, la mayor deposición de dosis no se va a dar en el área del tumor, sino que al inicio podríamos decir que en la piel o en otros órganos que son sanos o otros órganos que no podemos atacar con radiación. Entonces, ahí es cuando la radioterapia no es considerada para tratar muchos tumores, como por ejemplo tumores en la parte trasera del ojo o en el cerebro, por ejemplo. Y entonces vamos a ver que los protones tienen una característica completamente diferente porque su deposición depende de varios parámetros, en esencial de la energía inicial que estos poseen. ¿Por qué? Porque cuando estos van en el transcurso, van depositando una dosis más o menos constante y luego al final, cuando ya se van a detener, ya no tienen más energía para moverse, hacen la mayor deposición de dosis. Y a esto se le llama el pico de Bragg. Y este pico se puede modular, quiere decir que yo puedo moverlo hacia la izquierda, moverlo hacia la derecha e incluso puedo hacerlo más amplio como esto de acá para que cubra un tumor completamente. Entonces, ese es el beneficio de los protones. Hay una entrega de dosis más precisa. Si ustedes miran en esta imagen, esta es una técnica, también otra innovación que tiene la radioterapia. Esta es la radioterapia con intensidad modulada. Pueden notar que la planificación depende de más ángulos de entrada y también se irradia una parte mayor del cerebro con relación a la irradiación que se da en protonterapia. Es por eso que la protonterapia se vuelve esencial para este tipo de tumores en el cerebro, en el cuello y en los ojos también. También para pacientes pediátricos, porque estos son más sensibles a lo que es la radiación. Entonces, no tenemos que buscar irradiarlos lo menos posible y la protonterapia es lo mejor para esto. Pero aquí ya cumplimos uno de los objetivos de la radioterapia en general. Sí, estamos evitando irradiar tejido normal, pero la otra pregunta es, ¿estamos induciendo una muerte celular alta? Entonces, para medir esto, hay dos parámetros que son muy importantes, que es la eficacia biológica relativa y la energía lineal transferida, la transferencia de energía lineal. Entonces, la eficacia biológica relativa es medir cómo un tipo de radiación induce muerte celular o induce un efecto biológico en las células y compararla con lo que es el efecto que produjo la radioterapia. Entonces, en el caso de los protones, esta es solo del 10%. Entonces, ustedes van a decir,
solo son 10% más de lo que induce la radioterapia y nosotros sabemos de que en el aspecto hospitalario siempre hay un análisis de costo, eficiencia y estos tratamientos de protonterapia requieren de un equipo bastante grande y bastante costoso. Entonces aquí es cuando la protonterapia empieza a tambalear un poco sobre si es bueno, tenerlo o no, claro que es mucho mejor para la deposición de dosis, pero siempre se considera esto. Entonces hay que explotar, hay que seguir estudiando aún más cómo hacer más eficiente biológicamente la protonterapia. Y eso es lo que vamos a hablar más al final de esta presentación. Entonces, de igual forma, existen incertidumbres todavía. ¿Por qué? En el caso de estamos hablando de protonterapia, sí, pero también utilizamos lo que son iones de carbón. Y estos tienen, ¿por qué se utiliza el carbón? Porque tiene una transferencia de energía lineal muy alta. Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos tumores que son muy radioresistentes, el carbono viene y los ataca y destruidos completamente. Pero estos estudios todavía, este tratamiento todavía está en estudio porque no sabemos cuáles pueden ser todos los efectos biológicos a futuro. También tenemos que hacer un control de reacciones nucleares porque estos están interactuando con materia y entonces se pueden producir reacciones nucleares y los productos de estas reacciones nucleares pueden inducir otra dosis. Quiere decir que tenemos que estudiar todo esto para poder hacer de estas técnicas, la protonterapia y la carbonterapia, las seleccionadas para tratamientos de cáncer. Entonces, estos estudios, confirmaciones y demás, todas estas innovaciones de los tratamientos, están compuestos por estudios teóricos, claro, y después estudios en la parte de biología, in vitro, pero también están acompañados por simulaciones Monte Carlo. ¿Por qué simulaciones Monte Carlo? ¿Qué son las simulaciones Monte Carlo? Las simulaciones Monte Carlo son técnicas numéricas que simulan fenómenos de la realidad mediante la generación de números al azar, aleatorios. Entonces, ¿qué quiere decir? Son técnicas que tenemos. Todo tratamos de describir matemáticamente y para resolver estas funciones matemáticas muchas veces no lo podemos hacer analíticamente y para hacerlo más preciso, entonces lo hacemos numéricamente y con la generación de números al azar. Estas simulaciones han sido utilizadas para diferentes campos, como por ejemplo las finanzas, para ver las fluctuaciones de la economía y demás. También para la creación de detectores, los semiconductores, los chips que ahora se utilizan tiene un montón de aplicaciones, la verdad. Pero lo que a nosotros nos interesa es las simulaciones Monte Carlo para la interacción entre la radiación y la materia. Quiere decir cómo interactúa la luz, los fotones con la materia. Cómo interactúan los protones, cómo interactúan los electrones con la materia. Cada uno de esos tiene una forma en específico de interactuar. Y entonces hay diferentes modelos. En la física se han creado diferentes modelos y todo esto debe de ser considerado por las simulaciones Monte Carlo para poder hacer una buena, para obtener buenos resultados, más eficiencia en ellos. Entonces, ya que las simulaciones Monte Carlo dependen de muchos detalles, el desarrollo de estas son códigos, programación completamente, y también estas dependen de un poder computacional bastante grande. Y es acá cuando los laboratorios en Europa, en Estados Unidos, tienen lo que son las supercomputadoras para desarrollar todas estas simulaciones. Y entonces, ok, estábamos hablando de protonterapia y todo esto, pero las simulaciones para la interacción entre radiación-materia, ¿tienen algún tipo específico de simulaciones? Sí, y son las simulaciones Monte Carlo de track structure, quiere decir de seguimiento, de estructura de seguimiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando nosotros tenemos una radiación, un tipo de radiación, estos códigos van a seguir
Por ejemplo, a una partícula, cuando nosotros irradiamos esta partícula hacia algún medio como agua, esta partícula va a ser seguida en todo movimiento. Y en cada punto que ella tiene una interacción, el código va a obtener la información de energía depositada, interacción, con qué otra partícula interactuó. Toda la información en cada punto va a ser adquirida por la simulación. Y entonces, ¿hasta cuándo se sigue a la partícula? Bueno, se sigue hasta que nosotros demos la característica de que la partícula ya no puede seguir moviéndose, o la partícula se salió del mundo de mi simulación, o la partícula ya tiene que detenerse. Entonces, por eso se llama Monte Carlo Track Structure, porque hacemos un seguimiento hasta el final, hasta que la partícula ya no se mueva. Y ustedes me van a preguntar, ok, pero esa simulación se mira bien simple. Sí, es solo una partícula. También las simulaciones pueden simular millones de partículas y todo tipo de partículas y diferentes medios también. Esto es bastante importante, cómo interactúan con diferentes medios. Y entonces, igual sigue viéndose la simulación que estoy mostrando bien simple. Solo parece un cubo de agua con una partícula moviéndose en ella. Y sí, esto nos ha ayudado a conocer cómo interactúan las partículas, las características, la deposición de dosis, dónde se puede dar más dosis y demás, cosas simples. Pero las simulaciones que nosotros vamos a hablar en esta presentación son simulaciones de ADN, quiere decir que nosotros requerimos geometrías. Entonces, sí, las simulaciones Monte Carlo pueden considerar geometrías en específico, así como una animación y que nosotros vamos a lanzar una partícula y esta va a seguir por un camino, por un acelerador, por un detector, etcétera, etcétera. Entonces, sí pueden hacer esto y ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, para eso existe este programa que se llama Jamford. ¿Qué es Jamford? Jamford es una plataforma de simulación que fue creada en el CERN, en los aceleradores de partículas en Suiza, y esta nace con la necesidad de exactamente eso, llegar a simular los proyectos que hay en el área de partículas. ¿Para qué? Para ver las interacciones que hay entre las dos entre partículas y obtener resultados también de dosimetría, trabajar la radioprotección, porque es muy importante saber todas las radiaciones, tener control de la radiación en cualquier ambiente, así como en los hospitales, por ejemplo, eso es muy importante. Y entonces vemos que Jamford, antes que todo, utiliza tecnología orientada a objetos, entonces es programación C++, y como les había mencionado, considera los procesos físicos y químicos que pueden ocurrir en el transcurso de la partícula y podemos generar geometrías específicas del problema, así como pueden ver en estas imágenes, y puede simular diferentes medios. Ok, aquí ustedes tienen un ejemplo de cómo se ha utilizado en el área de altas energías, física de altas energías, para simular los proyectos que tiene el CERN, como el proyecto ATLAS, el proyecto ALICE y demás. Y también algo muy importante es que Jamford ha trabajado en lo que es las misiones espaciales. ¿Por qué? Es algo muy importante que nosotros sepamos que las personas que están en las estaciones espaciales están expuestas a una radiación aún más alta de la que nosotros estamos expuestos. Naturalmente, nosotros estamos expuestos a radiaciones, ellos están a radiaciones más altas. Y entonces se debe de estudiar cómo proteger a la nave, cómo proteger a los a las y los astronautas, cómo proteger, cómo conocer los efectos biológicos a futuro que se pueden dar y cómo prevenir estos también. Y entonces se da lo que es la simulación también de los proyectos espaciales de las estaciones espaciales y se mide la dosimetría en ellos. Pero como les dije, también queremos saber los efectos biológicos a futuro. Entonces quiere decir que ya no estamos en una escala
grande, macro, sino que tenemos que irnos a lo que es ya lo nano, súper pequeño, y es lo que es el ADN, cómo afectamos el ADN. Y así es como en el 2001 la Agencia Espacial Europea propone crear una extensión de Janfor que trabaje lo que es el ADN. Y esto es Janfor DNA, que es esta extensión acá. Entonces, vamos a ver que Janfor DNA tiene, sí, hace lo mismo que Janfor, pero los procesos físicos y químicos ya son en específico para lo que se mira en estas escalas de energía y escalas de espacio también. Entonces, vamos a ver también geometrías que son mucho más específicas y mucho más cargadas para la simulación, porque si ustedes notan acá, estas simulaciones son un rectángulo, un cilindro, etcétera, etcétera, mientras que acá nosotros tenemos que modelar el ADN, modelar la célula, modelar todas las componentes de todos los componentes del ADN, moldearlo de forma de que parezca un ADN de esta forma, y esto es a puro código. Entonces requiere de mucho más trabajo y mucho más proceso computacional también. Entonces, Janfor DNA se vuelve importante porque nosotros estamos estudiando lo que son daño al ADN. ¿Y qué es lo que tiene que simular Janfor DNA entonces con respecto al daño del ADN? Sí, tiene que hacer este tipo de geometrías, pero también tiene que generar diferentes fases de lo que consiste el daño al ADN. Solo recapitulando, recordemos que la eficiencia de un tratamiento de radioterapia depende de la muerte celular y esta es producida por el daño al ADN. Por eso hay una gran relevancia en lo que es caracterizar el daño al ADN. Y este es el inducido por radiaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que inicialmente, ¿qué tiene que simular Janfor DNA? Antes que todo, hay que conocer entonces cómo interactúa la radiación con la materia en este aspecto. Entonces, vamos a ver que cuando la radiación interactúa, podemos caracterizar cuatro fases que suceden. Entonces, la primera fase es la fase física, que si ustedes miran la escala de tiempo es súper pequeña, hay 14 ceros antes, 0.00000, y en esta se da lo que son los procesos físicos, entonces procesos de deposición de energía, vamos a depositar energía con las partículas que nosotros irradiamos, y entonces podemos tener procesos de excitación o de ionización de los átomos presentes en la materia, que nosotros sabemos que estamos formados más que todo por agua, y entonces en esta fase, nosotros podemos ver que, por ejemplo, cuando la radiación interactúa con el átomo, pues se puede dar excitación e ionización y podemos producir elementos libres como electrones libres y entonces estos cuando interactúan de un solo con el ADN, llamamos a esta una interacción directa. Sin embargo, eso no es todo lo que sucede, sino que también luego podemos nosotros pasar a lo que es a la fase prequímica, donde se da la excitación, la ionización, sí, pero este electrón, en vez de interactuar directamente con el ADN, interactúa con otras moléculas, con los átomos presentes y demás, las moléculas, agua, y entonces se crean lo que son nuevos, se quedan radicales libres. Y es cuando estos radicales son los que interactúan con el ADN, se genera un daño indirecto. Entonces, este daño indirecto se produce ya en lo que es la fase química. Y después de la fase química, si ustedes miran las escalas de tiempo, ya nosotros vamos llegando, ya son cinco ceros antes de un número, entonces ya es algo más, ya ha pasado un poquito más de tiempo, pero seguimos todavía en escalas pequeñas, pero la última fase ya es minutos, horas, años, que es la fase biológica, que es a donde podemos ver lo que es la reparación de la célula, del ADN, la reparación del ADN, o lo que son los efectos a largo plazo, que puede ser
que nosotros ya hayamos destruido el tumor o se haya generado otro o este se haya esparcido, etcétera, etcétera. Entonces, las simulaciones tienen que considerar estas cuatro fases y cada una de los procesos que puede suceder en cada uno de ellos, porque hay una probabilidad para cada suceso y también hay una probabilidad para el tipo de daño que nosotros vamos a inducir, que no siempre se induce el mismo tipo de daño y también qué tipo de radical es el que lo induce. Entonces, son bastantes características que tiene que tomar en cuenta. Y nosotros evaluamos el daño al ADN con respecto al tipo de daño que se produce. Por ejemplo, si nosotros se daña el ADN, pero solo se daña una cadena del ADN, nosotros solo tenemos un single strand break, se le dice un individual, un rompimiento individual de la cadena, y este es fácil para bueno, es fácil comparado con los otros, es fácil para la célula, para el ADN, recuperarse de ello. ¿Por qué? Porque solo es un lado el que está roto y entonces él hace copy-paste, por ejemplo, de la otra cadena y así se recupera a sí mismo. Sin embargo, cuando la radiación induce un daño en las dos cadenas del ADN, vamos a ver que el ADN tarda aún más en recuperarse. Y entonces estos son los daños que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestra planificación de tratamiento. Porque si nosotros podemos inducir más daños dobles, entonces tenemos más probabilidad de generar una muerte a la célula, al ADN. No se va a poder recuperar. Y también nosotros hacemos los tratamientos de radiación fraccionados, de forma de que aprovechamos el ciclo celular. Entonces, si yo irradio un día, yo estimo el día en el que la reparación celular va a estar en las fases más sensibles para la radiación y vuelvo a irradiar ese día. Entonces, se induce una muerte celular más eficaz. Y todo esto tiene que ser considerado por las simulaciones Monte Carlo. Cada una de las probabilidades de inducir daños dobles, daños individuales, daños a las bases, daños complejos también, que son los triples que se les dice. Y entonces, cuando nosotros simulamos, tenemos que considerar todas las probabilidades de que esto suceda para tener una estimación más acertada de los daños al ADN. Y esto es muy importante, estas simulaciones deben ser validadas con datos experimentales. Es por eso que ahorita la comunidad científica se están dando un montón de bases de datos sobre todos estos experimentos que se han hecho con células que han sido irradiadas, con fotones, con protones, con carbón, con todo lo que se pueda para poder después replicar estos experimentos con simulaciones Monte Carlo y ver que nuestras simulaciones de verdad están funcionando. Se da un entrenamiento de la simulación. Y entonces, así es como empieza mi trabajo, porque mi trabajo de tesis es un estudio del daño al ADN mediante el uso de simulaciones Monte Carlo generadas con Jamford DNA y una comparación con datos experimentales del proyecto Neptune. Ok, nosotros ya habíamos hablado del daño al ADN, las simulaciones Monte Carlo y Jamford DNA. Perfecto, entonces ya podemos comprender un poquito más sobre este proyecto. El proyecto Neptune está llevándose a cabo en lo que es el Instituto Nacional de Física Nuclear, el INFN, que es el laboratorio creado por Fermi, acá uno de los más importantes científicos de la física. Y entonces, el proyecto Neptune toma en cuenta lo que les había mencionado de la protonterapia. Tenemos todavía el problema de costo-eficiencia de la protonterapia porque solo tiene un efecto biológico mayor que la radioterapia en un 10%. Entonces, el proyecto Neptune propone, vamos a incrementar esa efectividad biológica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, nos vamos a aprovechar de las reacciones nucleares.
vamos a buscar activar una reacción nuclear en medio del tratamiento. Quiere decir que cuando yo estoy irradiando con protones, se va a activar una reacción nuclear y los productos de esta son los que van a atacar al tumor. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la reacción nuclear propuesta? Se llama una reacción de fusión protón-boron. Lo que se propone es que se coloque una sustancia que contiene boron 11, boro 11, y cuando el protón interactúa con esta reacción, la reacción en sus productos va a tener tres partículas alfa. Una partícula alfa es un núcleo de helio. ¿Por qué se busca tener partículas alfa en vez de protones? Porque los protones son conocidos por inducir daños aislados, como lo miran acá. Y habíamos mencionado que, ok, esos daños son buenos, pero son mejores tener daños dobles. Y entonces las partículas alfa, una partícula alfa puede producir mucho más daños grupales, se les dice cluster, que dos protones, por ejemplo. Entonces, teniendo tres partículas alfa, nosotros podemos inducir un efecto biológico aún más letal sobre el ADN. Bueno, entonces el proyecto Neptune propone esto y una de las primeras etapas, bueno, era las pruebas experimentales. Entonces, el grupo de física médica del Instituto Nacional de Física Nuclear, que está conformado por diferentes, esto lo tenemos que tener muy en claro, los grupos de investigación están formados por personas de diferentes carreras, entonces vamos a ver que, por ejemplo, el grupo de física médica tiene un área de biología, un área de química, un área de física médica, de física nuclear, y médicos también. Entonces vemos todas estas profesiones trabajando juntas en una investigación. Y para la prueba experimental, el grupo de biólogos del grupo de física médica desarrolló lo que son las pruebas, cultivando células, trabajando con células y que estas fueron irradiadas, unas de forma normal y otras con una solución que portaba contenía lo que era el boro, y entonces se reporta que sí existe un aumento en la eficiencia del tratamiento de protonterapia. Y entonces este artículo fue publicado, si ustedes lo miran acá, esta es la portada del artículo. Y entonces, ok, el proyecto Neptune dice que de forma experimental está probado de que sí se puede dar una, o se puede incrementar la efectividad del tratamiento de protonterapia utilizando esta reacción nuclear. Entonces ahora es cuando llega mi rol, que es crear lo que son realizar las simulaciones Monte Carlo. ¿Cómo se realizan estas simulaciones Monte Carlo? Bueno, dado que yo era un estudiante de maestría, solo pudimos hacer la primera etapa de lo que eran las simulaciones, que era trabajar con Jamford-DNA. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Antes que todo, como les dije, hay que tomar en cuenta todo lo que se llevó a cabo en el experimento. Entonces, quiere decir que yo necesito las características de la célula. Ok, era una célula de mama. Tenía tales dimensiones, ya se las voy a mostrar. Y esta fue sumergida en agua o fue sumergida en boro. En este momento, Jamford-DNA solo puede hacer simulaciones en agua, entonces solo hicimos la parte del agua, comparando con los resultados experimentales con el agua. Y entonces, ¿qué es la primera parte de las simulaciones? La irradiación. ¿Cómo fue la irradiación de estas células? Tenemos la ventaja de que también el grupo de física médica creó un ejemplo para Janfor que se llama hadrón terapia, exactamente, que simula diferentes centros de protonterapia y bueno, centros de hadrón terapia en Europa. Y uno de los centros de hadrón terapia, de protonterapia que simula es el de acá, en Sicilia, en el INFN, que es el Katana Proton Therapy Beam. Entonces, ¿qué es lo que se trata en este
En este centro de protonterapia se trata lo que es el cáncer en los ojos. Si ustedes notan acá, este es la entrega, cómo se entrega hacia el paciente lo que es el haz de protones. Y este está incluido en las simulaciones del ejemplo. Entonces acá ya teníamos nosotros la simulación de todas las componentes de este haz. De esta forma. Ustedes lo notan, se parecen mucho, ¿verdad? Y en Jamford le damos las características, la geometría de cada una de las partes, de las componentes de esto. Y también acá debería de estar el paciente, que este es un maniquí, y aquí tenemos un detector que actúa como el paciente. Y entonces, tenemos esta simulación, ¿y qué es lo que obtenemos a partir de esta simulación? Obtenemos los protones, las energías, las diferentes energías de los protones que llegan a las células. Entonces, acá donde tenemos el detector, este detector después nos va a decir, ok, en este punto se reciben estos protones con estas energías. Y estos son los protones que nosotros vamos a lanzar, irradiar a nuestra simulación en la escala de ADN. Y entonces, pasamos. Esta simulación que ustedes miran acá es de Jamford, es de macro. Cuando ya pasamos a hacer el estudio del ADN, pasamos a lo que es Jamford DNA y entonces acá utilizamos dos ejemplos. Una simulación que se llama DNA Damage 1. Algo que les tengo que mencionar que es muy importante es que ustedes pueden acceder a utilizar estas dos plataformas, Jamford y Jamford DNA, de forma libre. Son parte los paquetes de los software del CERN y estos son de acceso libre y ustedes pueden ingresar y ver todas estas simulaciones, trabajar con ellas, generar ciencia, jugar lo que ustedes quieran, aprender de ellas. Y entonces, estos dos ejemplos que yo utilicé de Jamford DNA Damage, por ejemplo, tiene una geometría bien específica, ustedes lo notan acá. Que incluso esta geometría no fue creada directamente con Jamford DNA, sino con otro software específico para crear DNA, e incluso se llama la DNA Fabric, fábrica de ADN. Y entonces se genera una geometría por niveles, como lo ven acá. Primero se simuló esto, luego este se gira para crear una parte del ADN, después se gira de nuevo para simular un nucleosoma y después se genera una fibra de lo que es el ADN acá, que es esta parte de acá que se llama voxel state. Se pueden generar diferentes tipos de ordenamiento del ADN, por eso se le dice este straight, pero también está el derecho, el izquierdo, etcétera, etcétera. Y entonces, esta simulación puede caracterizar daños directos e indirectos. Pero solo puede trabajar con esta partecita del ADN. Entonces ahí estábamos como teníamos un problema porque nosotros estábamos queriendo simular una célula. Entonces ahí viene el uso de, esta es la simulación, cómo se mira en la interfaz. Y bueno, como les estaba diciendo, como teníamos solo esta porción del ADN, decidimos trabajar con otro ejemplo que se llama clustering. Pero este ejemplo solo puede simular daños directos y la geometría no es tan específica. Si ustedes notan acá, solo es un cubo y es un cubo con agua y eso es lo que se puede hacer. Pero entonces, en ese momento, nosotros lo que empezamos a proponer era medir los daños directos que solo los daños directos hacia la célula con este ejemplo y después incluir los daños indirectos mediante la creación de un código, bueno, mediante el apoyo de Machine Learning, hacer una correlación entre los dos ejemplos y entrenarlos para que entre los dos se pueda hacer una caracterización completa del ADN, del daño al ADN. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este trabajo? Oh, bueno, esta es la simulación en la que de la célula, si ustedes la notan acá, era un mundo esférico. Esta parte externa está simulando la célula
en general, la célula se llama MSF10A, que como les dije es de mamas, es una célula normal, no es cancerígena, y tiene un radio de 6.200 nanómetros. Y después, en la parte interna, es el núcleo esférico de 3.274 nanómetros. Y entonces, esta fue la simulación. Si notan, es solo una esfera, son dos esferas, perfecto, pero se les da el material, el tamaño, etcétera, etcétera. Y también la forma de cómo lo vamos a irradiar. Se irradia con un haz circular de protones con el tamaño del núcleo. Entonces, si ustedes lo notan acá, quizás se note un poco, se parece que está irradiando como en un círculo. Entonces, estas fueron las simulaciones que realizamos. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta irradiación y de este estudio? Bueno, estos resultados ahorita están en proceso de publicación. Entonces, no, todavía no los puedo compartir, pero están en proceso de publicación porque llegamos a obtener resultados que están al mismo orden de los resultados experimentales. Quiere decir que nuestra simulación funcionó, que nuestra idea de utilizar estos ejemplos fue buena por los momentos. Y entonces ahora podemos hacer esta simulación aún con otros, aún más con otros datos experimentales, que incluso estamos hablando con otros laboratorios, con otros grupos de física médica que nos puedan brindar estos datos para nosotros volver a hacer la irradiación, la simulación y comprobar de nuevo que estos están funcionando. Entonces, espero que la publicación de este artículo esté pronta para yo poder compartirlo con ustedes en el Congreso de la Facultad de Ciencias o en algún otro coloquio de la Escuela de Física. Entonces, gracias, gracias mille, muchas gracias por su atención. Y como persona y como física nuclear, también tengo que decir que se hace un llamado al no a la guerra. Gracias. Gracias, Andrea. Muy, muy buena presentación. Ahora contamos con la etapa de preguntas. Empiezo yo con una pregunta, licenciada Andrea. Y es la siguiente. ¿Esta tecnología actualmente se encuentra en uso comercial o todavía está en investigación? La plataforma, la simulación o los resultados. Resultado, licenciada. No, los resultados todavía estamos en proceso de publicación, entonces no los podemos mostrar los resultados numéricos. Entonces, las simulaciones sí se pueden mostrar, pero los resultados todavía no. Creo que a finales de junio quizás ya estarían disponibles. Tengo otra pregunta, profesora. Dígame Sí. las ventajas que hay de este sistema con respecto a la radioterapia. ¿Cuál sistema? Y con este nuevo La. método de hadrones, no sé si hay alguna ventaja con respecto a las terapias actuales de radioterapia o no sé si estoy en lo. ¿Se entiende mi pregunta? Sí. Bueno, como había mencionado, se da una deposición de dosis más exacta. Entonces, se pueden tratar tumores que están en el cerebro, en la parte de la cabeza, también algunos que para tratamientos de niños y todo eso es más, mucho más beneficioso. Y también para la ciencia es mucho más beneficioso porque un tratamiento de protonterapia consta de diferentes partes. Se da la generación de los iones, entonces es el estudio del plasma. Después se da la aceleración, es el estudio de los aceleradores. Y después se da lo que es la parte de la física médica. Y entonces hay diferentes partes de la ciencia que se innovan para el uso de la medicina. Entonces creo que la protonterapia es algo que se debe de explotar muchísimo. Y ahorita es increíble que en lo que es América Central y América del Sur todavía no hay centros de protonterapia registrados, al menos por
los entes europeos, ellos todavía desconocen de si hay existencia de esto en estos lugares. Tengo una Andrea, yo pregunta tengo en el una chat. pregunta. Hola. No, Andrea, yo tengo una pregunta, fíjense. Esa técnica de protón terapia, ese protón viene del carbón, del carbono y decae en boro. ¿Es así? Esto es del proyecto Neptune. Esto de acá. Sí. Sí, exacto, a eso me refiero. Sí. Entonces, Una. esos protones vienen del carbono, decaen en boro. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? ¿Es un decaimiento que es una captura de electrón? ¿Y qué pasa con el neutrino ahí? No, 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 no. Este esquema es la reacción nuclear que sucede. Entonces, los protones no. Los protones vienen del haz de protones. O sea, No, yo decía la fuente, yo digo la fuente. la fuente de protones. Sí, el rayo, o Ok. sea, ajá. Por ejemplo, usualmente acá la fuente de protones es a partir de plasma. Ajá. Entonces se tiene un sistema de plasma, se separan iones y electrones, y entonces el protón también se separa del plasma, se sale y después pasa al acelerador. El acelerador es un ciclotrón, en español creo que es ciclotrón, ¿sí? Un ciclotrón, Sí. este acelera la partícula y después este es conducido al tratamiento. Y después en la parte de física médica. Se modula la energía de este y después llega al paciente. Ah, sí, no, esto yo estaba confundido. Yo pensé que era que teníamos ahí un decaimiento, una captura de No. electrón. Y No, decía no, yo, no, no, bueno, no. ahí decía yo, bueno, el electrón en un tipo de decaimiento beta menos, por ejemplo, él está. Sí. Y no está, ¿verdad? Entonces dice, bueno, entonces ahí, ¿cómo es la técnica de radiación ahí si no tenemos ahí, pues? Y el neutrino también, sabemos que no tiene Sí. masa, no tiene energía, pero viaja a la velocidad de la luz. Entonces dice, ahí está, por eso yo hice la pregunta. Sí, no, disculpen que no mencioné esa parte, pero sí, la producción de los protones viene de plasma, por lo menos acá viene de plasma. Entonces, acá se tiene una sección de plasma, después la sección de acelerador y después la sección de entrega de protones. Perfecto, sí, entonces yo pensé que era algo, que era un decaimiento, eso. Sí, no, no, no. Pero sí, Ajá. es normal preguntarse eso porque eso era lo que pasaba en radioterapia. Teníamos rayos X producidos de decaimiento. Correcto, correcto, correcto. Ahí te, Sí. por eso yo en duda ahí. Pero gracias, Andrea, gracias por la aclaración ahí. Okay. Gracias, gracias por la pregunta. Tengo Yo una quiero pregunta. Andrea, una hacer. consulta. Hola. Adelante, adelante, adelante. ¿Aló? Sí, una consulta te quería hacer, Andrea. Sí. Sí, es que como estás presentando aquí, ¿verdad? Lo que es hadronterapia, entonces como un método alternativo a lo que son las radioterapias convencionales, ¿no? Sí. Entonces, quería saber si dentro de las consideraciones que toman en la simulación, hacen algo respecto a las proteínas que te dan reparación del daño que se hace al ADN cuando das cualquier tipo de estas terapias. Sí, eso es muy importante y eso es parte de acá, en la parte biológica, incluso esta es la parte que más tiempo le está tomando, porque todavía le está tomando a Jamford DNA para caracterizar qué es la reparación celular. ¿Por qué? Porque así como lo mencionaste, se llaman muchas proteínas y también todavía desconocemos muy bien del mecanismo de recuperación de las heridas dobles, de los daños dobles. Entonces, esta es la parte le ha costado un poco a Jamford comprender todavía, incluso en los experimentos, en la parte experimental también, todavía se está estudiando estos marcadores. Y entonces, para las proteínas, incluso, son las que nos ayudan a detectar estos daños en el ADN. Y entonces, en este artículo, por ejemplo,
En el artículo que les mencioné, que el grupo de biología publicó, se utilizaron 5 técnicas diferentes para determinar que sí hubo sí se indujo más daño. Y todos utilizan diferentes marcadores, utilizan luz, otros utilizan proteínas, etcétera, etcétera. Pero sí, esta parte es la que más ha costado simular. Incluso mis simulaciones son instantáneas. Y yo comparo porque en la parte experimental se hace un seguimiento de daños después de los primeros 30 minutos, después de una hora, después de 24 horas, y así se hace un seguimiento. Yo lo tengo que comparar instantáneamente y lo comparo con la primera medición que ellos hacen, que es a 30 minutos, porque es cuando se detecta la mayor parte de daños, se dice. No sé si contestó tu pregunta. Tengo una pregunta del chat. Sí, gracias. Okay. Tengo una pregunta del chat. Me la formula Jacel Alberto Aguirre Guerra y pregunta: el Gene4DNA es una obra de programación impresionante y es hermoso. La pregunta es: ¿cuáles son los límites de este software y cuáles son los límites del software? Sí, bueno, dado que Gene4DNA fue creado en el 2001, todavía se le puede considerar jovencito. Entonces, sí tiene, ha ido avanzando poco a poco, y entonces uno de los problemas es el medio, que solo podemos trabajar con medios de agua, solo se puede trabajar con medios de agua. Okay. También hay otra consideración, que es que la física cambia los cálculos de las secciones de cruces, de las probabilidades de interacción, y todo esto cambia cuando nosotros vamos al nivel del ADN. Entonces, se tienen que estar actualizando lo que son los modelos con cómo avanza la ciencia también. Entonces, cada 3 años, creo que es, se actualiza lo que es la lista de física y todos los procesos físicos que suceden. Entonces, eso también es un poco, hay que estar poniendo atención bastante en qué tipo de física es la que se utiliza en las simulaciones y todo esto. También podemos decir que todavía no hay un ejemplo incluido en la plataforma que simule toda una célula y que simule las 4 fases. Al menos todavía no está disponible para el público. O sea, sabemos que existe todavía, pero está en proceso de publicación y entonces todavía se está trabajando. Y también hay una necesidad para la creación del ADN, como les mencionaba el segundo ejemplo, que depende de otro software, porque Gene4 todavía no tiene se le dice granularidad en la geometría todavía tan pequeña, tan específica. Entonces, se utilizan softwares externos. Eso podría mencionar. Andrea, yo tengo otra consultita ahí. Sí. Andrea, ¿ustedes manejan algún dato estadístico de qué porcentaje de la población hondureña hondureña más que todo en este caso, padece de cáncer en los ojos? Ok, de eso sí no sé, porque solo he trabajado acá, en la parte de investigación acá. Creo que creo que hay 2 físicos médicos trabajando en el Emma Romero. Quizás ellos puedan ayudar, pero es una pregunta muy importante. Y también es interesante decir que acá en Europa, incluso el primer lugar que trató, y todavía sigue siendo el único lugar en Italia que trata el cáncer de ojo, es acá en Sicilia. Y se tratan alrededor de, creo que son 70 personas al año, creo que son personas de toda Europa que vienen acá a ser tratadas. Andrea, pero en ese caso ahí es por algún mal congénito o porque alguna condición ahí de atmósfera o de algún consumo de alimento o algo produce el cáncer allí. ¿En el ojo en específico o en general? Sí, en el ojo, sí, en los ojitos.
Bueno, la verdad que el cáncer en general se puede producir por la forma de vida, el exceso de radiación que se puede dar, sí, exponerse al sol puede crear un cáncer y también puede ser hereditario. Entonces, no sé si hay alguna característica en específico del ojo, tendría que investigarlo, pero es una muy buena pregunta, la verdad. Entonces, lo tendré en cuenta. Una última preguntita. Sí. Es tan interesante esto, ¿verdad? Que hay tantas preguntas que hacer. Entonces, sí, yo sé. Sí, entonces, Andrea, usted mencionó ahí, ¿verdad?, la técnica de protonterapia. Me llamó la atención que mencionó solo dos, que hizo usted referencia a dos palabras. Dijo ahí el tumor en el cerebro y cáncer en los ojitos. ¿Será que esa técnica presenta mayor dificultad para otro tumor, por ejemplo, hígado, páncreas? ¿Es muy difícil allí entrarle con esa terapia? No. La verdad es que estos tratamientos, o sea, lo que sucede es que todavía hay incertidumbres biológicas, pero la protonterapia se puede utilizar para todo tipo de tumores. Nos ponemos a pensar en cuán efectivo es para localizar la dosis. Entonces, para todo tipo de tumor se puede utilizar la protonterapia. Sin embargo, todavía tenemos que controlar las reacciones nucleares que pueden suceder, las dosis extra, se le dice. Entonces, cuando ya esto está controlado, nosotros podemos utilizar protonterapia para todo tipo de tumores. Incluso se utiliza, ahorita se está innovando utilizándolo para cáncer de mama, cáncer de pulmón, que es muy bueno para cáncer de pulmón porque sabemos que está cerca del corazón, entonces no podemos estar tocando el corazón, irradiando el corazón, y entonces sí se puede utilizar para todo tipo de tumores, pero todavía tenemos que seguir estudiándolo. Y también, como había mencionado, siempre está el problema de costo-efectividad. Ajá, por un lado. También se me viene otra, no sé si ampliación o pregunta, ¿verdad? Ahí tiene que ver mucho el factor EBR. Sí. Sí, esa es la alta dependencia de que el EBR, sí, ¿verdad? En español es EBR. Este solo es... para los tratamientos de protonterapia solo es 1.1. Quiere decir que solo es 10% mayor que la radioterapia. Entonces ahí es cuando se piensa, ok, vamos a tener aceleradores, es plasma, vamos a tener todo esto, pero solo es un 10% mayor de efectividad. Y después está el carbono. Cuando nosotros utilizamos carbono es aún mucho más mayor. Sí, el carbono puede deshacer todo tipo de tumor, pero el carbono... tiene bastante fragmentación en el camino. Entonces se dan bastantes reacciones nucleares. Entonces hay mucha dosis extra. E incluso el carbono solo se utiliza para tumores en el cerebro y en lo que es cuello y el cerebro y el cuello. Perfecto. Gracias, Andrea, gracias. Ahí sí se me ocurre otra, ahí se la hago. Ok, perfecto. Yo quiero hacer una pregunta, Andrea. Sí. Ok. Yo observaba que había mucho más estudios en quimioterapia que en radiación. Pero también, y me encanta ver que se están haciendo estudios como los que tú estás participando. Y yo tengo una pregunta. ¿Han hecho estudios sobre la terapia hormonal que suele hacerse en caso de mi madre, por ejemplo? Después de tener radiación, a ella le hicieron, está todavía con terapia hormonal. ¿Han estudiado la terapia hormonal? Bueno, que yo sepa, creo que esto ya es algún aspecto más médico. Uh-huh. Porque la verdad no he visto simulaciones tampoco de esto. Sí he visto simulaciones de otros tipos de radioterapia que se utilizan. Nanopartículas o cosas así más orientadas en lo que es la radiación materia, pero ya hormonal parece,
No sabría decirle, la verdad. Okay. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. La verdad voy a buscar ahora. Gracias. Tengo una pregunta, es que, profesor André. Dígame, licenciada, siga. Sí, es que yo he observado, pero es muy poco el tamaño de la muestra, que hay, dependiendo del tipo de terapia hormonal, hay un cierto problema de deterioro cognitivo. Y no lo he encontrado muy disperso ese concepto. Pero yo creo que vale la pena darle una mirada. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí, es muy interesante. Y lo primero que voy a hacer mañana es preguntarle a mi profesor para ver. Porque a mí me lo dijo en Houston una persona especialista en, no sé exactamente, pero algo de nuclear, como medicina nuclear, y me dijo, ten mucho cuidado con el tipo de terapia hormonal que le estén dando a tu mamá, porque eso puede explicar el deterioro cognitivo que ha tenido. Y lo he observado en 3, 4 casos más. Ok. Y ahí. Sí, sí. Gracias, gracias por la nueva idea. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta que me mandan aquí en mensaje privado, licenciada. Me preguntan, sí, ¿por qué se pensó en Monte Carlo y no en otro método? ¿Cómo? Disculpe, no lo escuché. Me preguntan por qué se pensó en Monte Carlo y no en otro método. Ah, ok, sí, esa es una buena pregunta. Hay otros dos tipos de simulaciones, las analíticas, pero las simulaciones analíticas están creadas a partir de fórmulas empíricas y está, las simulaciones condensadas, se les dice que son más en general, no consideran mucho tan en específico las geometrías, y está en Monte Carlo. ¿Por qué Monte Carlo? Porque siempre se le ha considerado la más eficiente, la que provee más exactitud. Siempre es la más lenta, siempre es más lenta y requiere de más poder computacional, pero siempre provee más exactitud que las demás técnicas. Sí, gracias. ¿Tiene más preguntas, participantes? Vi en el chat algo. Ah, vi una noticia. Veo que publicaron una noticia de 300 casos de cáncer de ojo en Honduras. ¡Oh! ¡300! Sí, aquí parece que alguien lo publicó en el chat. ¿Pero es por año, por mes? O... Ah, no sé. Si usted, creo que se puede ver el link acá para sí, leer sí, la noticia. Ah, bien. Excelente. Sí, está bien. Excelente. Ahí el compañero que lo publicó. Excelente. ¿No? Sí. Está bien, excelente. Muy bien, muy bien. Gracias, Andrea. Gracias ahí por la retroalimentación, ¿verdad? Que nosotros damos la clase aquí, ¿verdad? De biofísica, y hay una parte que toca ese tema, ¿verdad? Y son hipótesis preguntones, ¿verdad? Entonces, claro, hay que estar uno bien retroalimentado, ¿verdad? Y qué mejor que ustedes allá, ¿verdad? Nos mandan esa información. Sí, gracias, gracias. Sí, aquí me preguntan la publicación de los resultados, ¿dónde serán? Bueno, en este momento nosotros estamos, el artículo va a ser enviado a Física Médica y al inicio se estaba pensando quizás publicarlo en Nature, pero nos hacen falta más bases de datos. Entonces, si logramos obtener más bases de datos sobre otros procesos, pues, y funciona también la simulación de igual forma como funcionó, entonces podría ser, pero en los momentos sería física médica. Bueno, ¿tienen más preguntas? ¿Pueden hacerlas ahorita?
Bueno, parece que no hay más preguntas, licenciada Andrea. No sé si nos quiere dar unas palabras de despedida, licenciada. Sí, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de ser parte de los coloquios. Me siento muy feliz de hablarle a las personas de mi país. También creo que habían algunos compañeros acá en Europa, así que buenos días también, son la 1 de la mañana. Y bueno, espero que podamos seguir hablando de este tema, podamos impartir, se pueda dar un curso de Jamfor también, de Jamfor DNA, que estoy a la disponibilidad para hacerlo para los estudiantes de física y demás, los que se quieran incluir. Entonces, gracias por la oportunidad. Agradecemos a la licenciada Andrea por su participación y los esperamos en el siguiente coloquio de la Escuela de Física. Gracias, licenciada Andrea. Gracias. Solamente quería decir que muchísimas gracias por haber respondido de forma amable a la invitación. Y claro que vamos a tomarle la palabra de que próximamente ahí la estaremos invitando. Y más cuando dé los resultados, porque de repente para las personas más interesadas en el tema, pues de repente va a ser un poco más el entendimiento del tema, porque para tener pues un concepto mayor. Entonces ahí vamos a estar pendiente y quizás la volvamos a hacer que se desvele, pero la vamos a estar invitando. Sí, bueno, antes de finalizar, ya lo había olvidado, también dentro de 2 semanas vamos a tener un foro, algunos estudiantes que estamos acá en Europa, para dar recomendaciones y apoyo a los estudiantes que quieran venir a estudiar acá a Europa. Entonces, se les invita. Esta va a ser a partir de la plataforma de SWIS, la página de SWIS. Y bueno, ahí compartiré la información con la Escuela de Física para que los estudiantes se unan también. Excelente, excelente. Estaremos ahí pendientes. Listo, gracias. Ya nos damos por finalizado el coloquio del día de hoy. Y bueno, paso, pues, como quien dice, noticias o avances. Tendremos un coloquio la próxima semana, me refiero a la próxima semana, antes de que termine el periodo, que va a ser como el jueves 21, por ahí. Entonces, para que estén pendientes siempre de la invitación y para que nos acompañen. Y bueno, les damos las gracias también, no solamente a Andrea, sino a todos, y valga decir, Andrea, que hubo récord el día de hoy porque generalmente se conectan como 30 personas y hoy fueron 60, o sea, el doble. Oh, wow. Pero desde la aplicación, ya desde Facebook siempre hay un poquito más, siempre hay más gente que está más intermitente, pero directamente o pertinentemente fueron 60 personas y eso, bueno, fue bastante. Porque ya los coloquios, como sabemos, siempre son un poco así y de repente son temas más específicos, no son temas tan generales, por lo tanto siempre son pocas personas, pero hoy fueron bastantes, a mi criterio. Así que damos las gracias a las personas por haber tomado su tiempo esta hora y esperamos que haya sido de mucho provecho. Igual ahí los estaremos, a todos los que se registraron, porque me va a caer el correo, entonces ahí les estaremos invitando siempre a este tipo de charlas que, como vieron, se desprenden de una investigación que, bueno, solo Andrea sabrá que es una investigación bien complicadita ahí, tiempo y dedicación. Entonces, de repente, en estos 40 minutos se vio como que bien tranquilón, pero creo que para ver todo eso, ¿verdad, Andrea? No fue tan tranquilo. No. Sí. No. Entonces, pero ha sido muy bonito. Valoramos esa dedicación de Andrea, que es... Aquí nosotros, en algún grupo, nosotros decimos los legionarios, ¿verdad? Los que se han ido, que están afuera y que están representando al país. Y personas así como Andreas, pues creo que inspiran y motivan a los demás para que, pues, si de repente en el país no se encuentran la carrera que ustedes quieren estudiar, pues afuera hay y hay opciones. Y quería, no sé, de repente con Andrea habíamos quedado que de repente nos va a dar un coloquio acerca de eso, no sé, de oportunidades que hay afuera para poder instruir a algunos. Y ahí vamos a estarle enviando la invitación. Listo. Entonces, damos por terminado. Y si, como ahorita nos vamos a volver después a conectar después de Semana Santa,
Recomendamos que no anden ahí en los balnearios y los que creen que saben nadar no se vayan a tirar porque son los más propensos, ¿verdad? Sí. Bueno, damos por finalizado. Exacto. Y tengan muy buenas tardes, noche y buenos días, Italia, ¿verdad? Ahí donde está Andrea. Sí, gracias. Buenas tardes, buenos días.